Casi todos los días vemos Betcris en las partidas de fútbol en Brasil. Y a veces vemos a Fernando Garita, que es director de desarrollo de negocios de Betcris para toda Latinoamérica. Fernando Garita, sea muy bienvenido en Brasil. ¿Qué te parece el BIS 2022? No, un gusto, Guildo, nuevamente estar por acá en Brasil. La verdad, ya sentimos que Brasil es nuestra casa. Desde que pusimos el primer pie acá en el país, se siente la pasión por el deporte, a la gente, lo que le gusta, cómo interactúa con el sitio. Muy contentos y, bueno, sin palabras, este tipo de eventos, lo que nos ayuda para estar presentes en la industria, unidos. Y, bueno, esperamos prontamente seguir creciendo, dando más aportes sobre la industria y, bueno, pura vida, como decimos. Y, bueno, muy contentos. ¿Y cómo están los negocios de Betcris en Brasil? Van bien, vamos en crecimiento. Yo creo que igual que la mayoría de las empresas, poco a poco la gente se está acostumbrando, sigue más a los equipos, temas de patrocinios, y creo que en unos 4 años, 3 años, esto será otro mundo. Como lo he dicho anteriormente en muchas conferencias que participamos, un generador grande de empleo, un tema muy importante para el gobierno a nivel de impuestos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que todo es un ambiente bueno, es entretenimiento, es pasión, es deporte. Betcris tiene una posición muy, muy marcante en apoyo a los deportes. Y en Brasil ya está con Ceará, Fortaleza. ¿Qué van a hacer más en Brasil para los deportes? Bueno, de momento estamos evaluando, viendo algunos temas con ligas y demás. Pues la idea es esa, siempre estamos en toda la región, por países, a veces un poquito en vallas publicitarias o patrocinios puntuales, embajadores de marca importantes, gente reconocida en el país. Y bueno, Brasil no va a ser la excepción. La idea es, estamos trabajando un plan para los próximos 2 años. Por lo general organizamos y planificamos de 2 en 2 años o un poco más. Y bueno, creo que esperen buenas cosas. Vamos por más y no, muy felices de estar acá como en casa y obrigado por todo el recibimiento que tenemos de la familia Brasil a Betcris como es. Y solo tener a Roberto, y solo tener a Ronaldinho Gaúcho como el hombre de la marca Betcris ya es una emoción, ¿no es verdad? Claro, yo creo que el tema de Ronaldinho es lo que simboliza o cómo perciben al brasileño, ¿verdad? Es una persona querida en el mundo, alegre, con talento, muchas cosas. Cuando definimos trabajar con él fue precisamente eso, queremos llegar al corazón, a sentirnos brasileiros. Como siempre digo, en Brasil no se habla portugués, se habla brasileiro. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Y el mercado latino, cómo está para ustedes? Muy bien, está en crecimiento. Países centroamericanos con un poquito más de consumo. Se están abriendo nuevas oportunidades en algunos países, como es acá. Argentina está en los planes. Tenemos, bueno, México, no se diga, es un excelente mercado, ya más maduro hace varios años. Y bueno, en realidad nosotros seguimos. El año pasado tuvimos la dicha de poder ser la primera empresa latinoamericana que abrió una operación de apuestas deportivas en Europa, en Polonia, lo cual nos tiene muy satisfechos y estamos conociendo aquel mercado y por qué no, si las empresas europeas vienen, ¿por qué las latinas no vamos a ir allá? Hay que ir para allá. Claro que sí, es un intercambio. ¿Y qué espera de la reglamentación de las apuestas deportivas en Brasil? Bueno, lo más importante que esperamos es que ojalá se dé pronto y con reglas claras, que sea balanceada, para que así favorezca la actividad, ¿verdad? Y como te mencioné anteriormente, nos genere mayor empleo, mayores temas y beneficios para el país también. ¿Y qué va a pasar con Betcris con la reglamentación? ¿Una amplia oficina en Brasil? Muy posiblemente, claro. Brasil creo que se merecería eso o más, así que los planes está a crecer y crecer orgánicamente con el mercado y la tendencia. Betcris ya está en Brasil, pero que sea mucho más bienvenida por acá. Pura vida, Gildo. Muchas gracias. GameBras siempre con el apoyo. Excelente trabajo. Y bueno, siempre estaremos acá para apoyar y a la orden. Siempre.